Gli addetti alla sicurezza di tutti i settori sono pregati di recarsi nell'area dello stadio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? El Estadio Olímpico es como una arena de gladiadores y durante mucho tiempo ha sido el símbolo de la historia deportiva de Roma. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Atalanta contra el América. Es falta, amigos, tiro libre. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no, se ha salvado de la tarjeta. ¡Qué lindo tiro libre tiene, amigos del fútbol! ¡Arrancó con todo el partido! Intenta alejar el peligro de su área. Valdés. ¡Uy, cómo se complicó! Álvaro Fidalgo. Rodríguez. Rodríguez avanza por la izquierda. ¿Y ahora quién lo para? Pasó muy bien.
Gatiboer. Derrón. Saca el pelotazo para los delanteros. La tiene que jugar hacia atrás. Jim City. Cop Mainers. Martín. No puede hacer pie. La abre por el sector derecho. No, muy flojo el pase. Derrón. ¿Cómo ves el desarrollo hasta ahora, Diego? Claramente ambos equipos han tomado el camino más conservador, más preocupados por no cometer errores que por tomar la iniciativa. Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival. Magle tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Boga buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. La revienta sin complicarse. Rodríguez. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse un poco más. Los laterales tienen que defenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. ¡Boga! Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Boga dio cuenta enseguida de que le había pegado mal. Su cara lo dijo todo. De todas formas, hacen bien en probar de afuera, ¿eh? Envío profundo a la carrera. Al centro. Tremendo cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Tenía muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. No, muy flojo el pase. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Anunció demasiado el pase. Le facilitó la tarea al defensor. Aquí está el arquero con el balón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hizo el arquero? Salió por la línea de fondo. Esto sí que saque de arco. Scalvini comete una falta innecesaria. La saca justo con buen rechazo. Magle. Lukman. Pelota hacia arriba. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Han logrado un córner. Cabecea, puede ser. ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! El intento fue bueno, es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Le ponen el cuerpo para moverlo. Derrón. Es muy hábil con el balón, pero lo marcaron muy bien. Una tibieza imperdonable.
cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Magle gana el balón poniendo la pierna. Terrón vuelve a ganarla. La juega bien hacia adelante. Valdés busca al delantero. A ver si lo encuentra. El arquero se queda con el balón. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué te pareció la primera mitad? Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Sustituzione per l'Atalanta. Numero 17. Así vamos, en la segunda mitad del partido. Atalanta estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival, pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Quiere sorprender con el córner corto. Viene el centro sobre el área. Muriel la saca lejos del área. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Terrón es un pase que rompe la defensa. Estamos promediando el segundo tiempo y seguimos sin goles. Rafael Toloi comete una infracción. Trata de alejar el peligro con el despeje. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Intenta un pase al vacío. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Gran pase a través de la defensa. Deja apagando el marcador. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. No hay nadie que lo marque. Saca el remate. ¡Qué misil metió! ¡Impresionante! Es muy difícil ajustar la dirección de un remate que lleva semejante violencia. Y te digo que no se fue por mucho, ¿eh? Atención, la sustitución. El América aprovecha que se para el partido y realiza la modificación.
Imagino que va a tener un rol de pivot táctico, por momentos anclado al mediocampo para distribuir y generar juego. Cop Mainers. Muriel. Ahí la tiene, puede venir el gol. Cambia y la manda al centro. La juega profunda. ¡Papa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Decide abrirla por la derecha. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. De Viral. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. Esto sigue cero por lado. Va recibiendo la pelota Muriel. Abre muy bien la defensa con este pase. Es de manos. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Sostituzione per l'Atalanta. Numero 3. Numero 7. Centro all'area. Se leva in cabecea. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la arremetida y gana la posesión. La filtra la carrera. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Boga. Hatteboer recibe con peligro. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Distribuye por el costado derecho. Se planta firme y le roba la pelota. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. De Viral. Con ustedes Pasalic. Abre el juego por la izquierda. Pasalic. Buen envío para él. Araujo. Reviente y la saca del área. Atalanta quiere evitar a toda costa el alargue y la lotería de los penales. Busca el arco. Estuvieron cerquita de marcar. Con la pegada soberbia que tiene, podría haberlo hecho mucho mejor. Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales, así nos sirve. Linda pelota, qué bien lo vio.
El silbato del juez decide que se terminan los 90 minutos. Nos vamos al tiempo extra. Los dos generaron alguna que otra ocasión, pero sin claridad. Me parece que prevaleció el miedo a perder. Final del partido con empate. Ninguno de los dos equipos se pudo sacar ventaja. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos derechito a la largue. Comienza la largue, amigos. Después de 90 minutos empatando, tenemos 30 minutos más. Dos Santos. Precioso mague, genial. Gran quite, trabando con convicción. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Jim City. Muriel. Pasalic. Con ustedes Pasalic. Tira el centro. El arquero está bien parado y se queda con el balón. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Pasalic. Zapata. El América termina salvándose de manera increíble. Timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta, ¿eh? Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. Y de esta manera concluye esta primera parte de la largue. Salvo que pase algo extraordinario, esto va derecho a los penales. No es la forma más justa de decidir un ganador, pero los jugadores están fusilados. No se les puede pedir mucho más. Sustitución per l'Atalanta. Número 33. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Quedan 15 minutos por delante y se los ve a todos muy cansados. Es el tramo final, claro. Señoras, señores, últimos 15 minutos en busca del gol. Boga, la recibe abierta. Otro centro. ¡Qué impacto! Pasó rozando el palo. Álvaro Fidalgo. Araujo. La domina Layún. Ahora saque de banda. Sale el balón y se viene el cambio nomás. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Prefiere no arriesgar. De Viral. Muriel. Pasalic. Esto es córner, esto es córner, esto es córner. Sí, señores, córner. Hay tiro de esquina. Allí se van preparando para su segundo córner. El rival sigue con uno. Gana arriba, cabezazo. El uno, el uno, el uno. Salvada monumental del arquero. Zapata hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Es su tercer córner, si no me equivoco. Y una ocasión desde la esquina para el rival. Gran centro. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. ¡Zapata! Qué buen intento, pero algo desviado. La abre al sector izquierdo, buen pase.
Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La tira larga cerca del área. La abre por el sector derecho. Vio el desmarque. Atención. La agarró genial. Ahí está. Álvaro Fidalgo. El silbato del árbitro y se termina empatado. Señoras, señores, a continuación, esto se define desde los 12 pasos. 120 minutos y no pudiste gritar ni un solo gol, Rodo. Increíble, ¿eh? Pero ojo, partido no fue malo. Hemos visto buenas jugadas, situaciones de gol, alguna que otra polémica. Ahora se nos vienen los penales. Por si faltaban emociones. Aguanten, corazones, aguanten. ¿A dónde vas? Quédate allí. No te muevas. ¡Gol! 1-1. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. ¡Gol! 1 por lado. Serie empatada por ahora. 1-1. Ahí se acerca el segundo pateador. ¡Enorme el arquero! Ahí está el encargado del segundo penal. ¡Lo atajó! ¡Muy bien el arquero! ¡Adivinando! Así se va acercando el tercer pateador. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Se prepara para el tercer penal. Muy buen disparo, excelente definición. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. ¡El arquero! ¡Adivina y tapa el remate! El arquero clavó la vista en la pelota y el pateador no lo pudo engañar. ¡Gol! ¡Bien lejos del arquero! Excelente remate. Se perfiló, engañó al arquero y se lo tiró la otra punta. A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡Atajó el arquero! ¡Magnífico, brillante, impresionante! Y se acabó nomás. Emocionalmente no estuvieron a la altura y en la definición por penales fueron superados. Una pena, hicieron un esfuerzo enorme y todo quedó malogrado en los penales. Llegamos al cierre, se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Rodolfo De Paoli y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre. Solo en el área,